entorno complicado en el que nos encontramos y ya tenemos que empezar a pensar en clave de 2016. ¿En dónde están esas oportunidades de inversión, sobre todo en cuanto a qué fondos podemos seleccionar? Comentamos todo esto con José María Luna, director de análisis de Profimeafi. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado, como siempre, de recibirle aquí en Estrategias de Inversión. Muchísimas gracias. El placer es mío. La primera pregunta. La clave sigue estando en esa subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Es donde siguen centrándose el foco de los inversores. ¿Es momento de pensar más en Europa y dejar Estados Unidos más al margen en este entorno en el que estamos ahora mismo? Hombre, qué duda cabe que Europa está en un ciclo tanto económico como de política monetaria distinto al que se va a encontrar, en este caso Estados Unidos. A nosotros nos sigue pareciendo que Europa es una buena oportunidad, sobre todo en renta variable, para poder estar, y es el mercado que nosotros damos más preponderancia en el conjunto de las carteras que recomendamos o que asesoramos. Evidentemente, Europa no está en una burbuja, no es inmune a lo que puede ocurrir en el caso de Estados Unidos con el tema de tipos de interés. Pero es cierto que el Banco Central Europeo puede tomar el relevo a la Reserva Federal en cuanto a la política de estímulos. Es verdad que todo el tema de políticas de estímulos también se juega en un terreno de juego que es el tema de las divisas, donde es muy, muy importante. Y también algo muy relevante, en la Reserva Federal norteamericana, que nadie piense que va a subir los tipos de interés de forma súper agresiva. Y digo esto porque el ciclo de economía, de crecimiento económico a nivel mundial, y encima si le metemos en esa ecuación la variable de terrorismo, el ciclo también en el cual se está viendo los mercados emergentes, por supuesto China, yo creo, y bueno, por supuesto también las elecciones en Estados Unidos, creo que la Reserva Federal sí va a subir tipos de interés en esa ansiedad de cuándo va a subirlo. Yo creo que la ansiedad de manera muy controlada. ¿No? Claro, yo creo que va a ser una cosa muy pausada, ¿no? Y yo en ese sentido, si uno analiza lo que ha ocurrido en el caso de la bolsa norteamericana, en los distintos ciclos, cuando la Reserva Federal subía tipo de interés, uno se encuentra la sorpresa que normalmente cuando ha habido subida de tipo de interés, los primeros momentos han sido, lo que ha ocurrido es que la bolsa norteamericana ha subido, de un comportamiento positivo. Es verdad que en este momento la bolsa de Estados Unidos ya lleva un ciclo muy amplio de subidas, con lo cual barata no está. Pero no es de extrañar que si suben los tipos de interés, sobre todo si los resultados de las compañías acompañan en el sentido que siguen siendo positivos, yo creo que la bolsa norteamericana es un mercado que también debería de estar presente en las carteras, sobre todo de los inversores dispuestos a asumir riesgos. Es verdad que nosotros sí que combinamos a la hora de recomendar posicionarse en bolsa norteamericana fondos puros de bolsa de Estados Unidos, muy de stock picking, pero también fondos de long short. Es decir, que hagan apuestas largas, posiciones compradas en aquellos sectores o compañías donde pueda haber revisiones al alza de beneficios, con aquellas que posiblemente ya estén algo más caras, ¿no? O que pueden ser más sensibles a un ciclo alcista de tipos. Pero insisto, yo creo que el ciclo alcista de tipos tampoco piensen que nadie que va a ser muy agresivo, sobre todo por el tema del terreno de juego, dólar, y por el ciclo económico mundial, que no es un crecimiento muy boyante. ¿Qué tipo de fondos pueden ser interesantes en este panorama que tendremos de cara al 2016? Por ejemplo, se me hace pensar, pienso más en relación a lo que has dicho, ¿retorno absoluto podría ser una alternativa? Sin duda alguna, claro que sí. Vamos a ver, yo, para simplificarlo, centraría el tiro. ¿Liquidez? Liquidez porque es un activo, de verdad, es un activo. Y nos acordamos del activo, en este caso la liquidez, cuando las cosas vienen mal dadas. Luego hablaremos también otro efecto de liquidez. Tal y como está la inflación, también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Muy a tener en cuenta. Cuando digo liquidez, insisto mucho que sea monetarios en euro con muy bajas comisiones de gestión. ¿Da muy poca rentabilidad? Sí, pero será positiva frente a algún producto que puede dar rentabilidad negativa. O renta fija de corto o medio plazo, europea, sobre todo a tenor del impulso que pueda dar el propio Banco Central Europeo de ver qué puede comprar, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, liquidez, primer pilar para el caso del 2016. Sobre todo porque, miren, en el caso del 2016 va a haber días de calma y días de borrasca, como cuando uno sale al mar, ¿de acuerdo? Dice, uy, qué bonito está todo, a días de borrasca. Es decir, va a haber ciclos de volatilidad y la liquidez es un buen activo para, bueno, pues para valorarlo. Punto número uno. Punto número dos, el siguiente pilar. Flexibilidad, la flexibilidad, y además en una triple vertiente. En renta fija, por favor, apóyense mucho en productos de renta fija flexible, y digo esto porque lo que acabo de señalar, el Banco de Japón está en un, bueno, vamos a esperar y ver qué es lo que hacen el resto de bancos, grandes bancos centrales, ¿no? ¿Qué hace la Reserva Federal? ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Con lo cual, hay que tener un producto flexible a la hora de posicionarse en la curva de tipos, en este caso japonesa.
el caso de Estados Unidos puede ver cómo o puede darse la situación, como digo, de subida de tipo de interés. Necesitamos un fondo que se sepa posicionar bien a lo largo de la curva de tipos norteamericana y, por supuesto, también el caso de la curva de tipos que hay en Europa, tanto países core como países periféricos, con lo cual renta fija flexible, y hay productos muy interesantes. Los hay en la gestora Jupiter, los hay en Edmond de Rothschild, los hay en la gestora de Candriam, GAM, es decir, podría seguir un ejemplo, bueno, sería un largo ejemplo, o largos ejemplos de productos que aportan valor. Retornos absolutos, fundamental, sobre todo la parte de equity, la parte de bolsa. ¿Por qué? Pues porque ojalá, a lo mejor esto es un voluntarismo, pero ojalá se dé, vayamos hacia un mundo más natural, más normal, donde prevalezcan y predominen todo lo que es los fundamentales y vayamos dejando poco a poco la adulteración de los mercados por parte de los bancos centrales, porque la adulteración, como los medicamentos, no lo sabe muchas veces la gente, tiene contraindicaciones, tiene efectos secundarios. ¿Y saben ustedes cuál ha sido el principal efecto secundario de la política monetaria? Tipos de interés negativos de muchos activos de deuda. Exacto. Se ha estado vendiendo de todo, y de todo es que se ha estado colocando absolutamente de todo, productos algunas veces tóxicos, como pueden ser bonos de Abengoa, en un momento determinado. Y ahí alguno le ha pillado. Con lo cual, no es que daba un 7% de rentabilidad. Oiga, un 7% con los tipos tan bajos, algo tendrá. Algo tendrá, ¿no? Entonces digo esto porque es muy importante el tema de la liquidez de la renta fija. Retornos absolutos, insisto, en bolsa, y mixtos, pero con el calificativo de flexibles. No mixtos estándar, repito una semana más. Nada de mixtos de escaparate. Los que hay en la trastienda, que hay muchos de boutique, tanto españolas como de fuera de España, de verdad que lo hacen fantásticamente bien. ¿Y bolsa? Sí, bolsa sin duda alguna. Teniendo muy en cuenta que la bolsa no está barata, teniendo muy en cuenta de que ya no hay gangas, teniendo en cuenta que hay que apoyarse de verdad en gestores que tengan muy en cuenta la macro, pero sobre todo que busquen esas joyas a nivel de compañías, y de verdad lo hay, tanto en Europa como en Estados Unidos. Luego hablaremos posiblemente de algunas ideas a nivel de emergentes o de otras historias, pero básicamente bolsa sí, siendo cautos, pero sobre todo apoyarse, por favor, en stock picking, no en productos indexados. Ya sabemos, el producto indexado, el producto que tenga Abengoa en estos momentos en acciones, pues habrá sufrido, porque Abengoa estaba en el IBEX 35, que a mí me sorprende, pero bueno, estaba. Estaba poco, hasta allá. Claro, pero estaba. Entonces, el fondo que siga el IBEX 35 tenía que tener algo de Abengoa, poquito, pero tenía. Mientras que hay otros fondos que no lo tenían, porque realmente ahí está el enorme talento del equipo de gestión que hay detrás. Si vamos a hablar de sectores, ¿cuáles podrían comportarse mejor de cara al año que viene, viendo todo este panorama, este escenario que tenemos en este momento? Vamos a ver, yo no sé qué tal lo hará el año que viene, de verdad, yo no tengo esa bola de cristal. Hay una serie de temáticas que me encantan, de verdad. Hay una serie de temáticas que se pueden jugar a través de sectores que son muy interesantes. Uno de ellos, yo creo que la tecnología. La tecnología nos rodea. Y cuando digo tecnología, por ejemplo, puede ser la robótica. Y la robótica ligado, por ejemplo, en el tema de los nanorobots a la medicina. Pues hay fondos de inversión, por ejemplo, hay uno, Picter Robotics, que es una idea muy interesante. La robótica, de verdad, que da pánico, da miedo en cuanto a que nos pueden desplazar al ser humano en cuanto a trabajar, y es una realidad, en cuanto a que puede ocurrir, pero también es verdad que en estos momentos es una temática que es muy interesante a la hora de poder participar de ella. Y participar de ella, sin duda alguna, en robots industriales, en robots, como decía, en el sector de la salud, en los drones, en impresoras 3D, etcétera, etcétera. Con lo cual, la tecnología, incluyendo, por supuesto, la robótica, es una temática muy interesante. Segunda temática, la ecología. Señores, no hay plan B para salvar la Tierra. Y lo digo hoy, a punto de la cumbre de París, donde se va a celebrar la cumbre. Oiga, no solo los ciudadanos, que tenemos mucho que decir, mucho que hacer, pero los líderes mundiales tienen mucho que hacer. De verdad, no hay plan B para salvar nuestro planeta. Y hay fondos de inversión que están muy concienciados en invertir en compañías que están precisamente invirtiendo mucho dinero y mucho esfuerzo precisamente en lograr eficiencias a nivel de recursos naturales, en energías limpias, en llevar a un país donde se emita menos mierda a nuestra atmósfera. En ese sentido hay productos en gestoras como puede ser, por ejemplo, Nordea. Tiene un producto muy interesante a la hora de invertir ahí. Es una temática de verdad que yo, como digo, ser ecológico es rentable. De verdad, es rentable para la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y sobre todo a nivel de inversiones. Con lo cual, ahí tiene otra temática interesantísima a la hora de invertir. Sector salud, sobre todo por el envejecimiento de la población, pero también por el cuidado personal. Yo creo que hay empresas que están muy caras,
pero es una temática, y vuelvo a repetir, que es interesante de verdad a medio y largo plazo de seguir apostando. Sector de seguridad y de defensa. Yo creo que esto está al orden del día, ¿verdad? Sí, pues hay fondos de inversión ahora, que invierten. Claro, claro, pues hay fondos cotizados que invierten. Es decir, la guerra también es rentable para muchas compañías. Lamentablemente que haya guerras. Entonces, hay fondos cotizados que invierten en compañías aeroespaciales o en el sector de defensa que han tenido un muy buen comportamiento. Pero también hay compañías de seguridad. Y fíjense, cuando uno habla de seguridad, se cree que es el señor de la porra que está ahí vigilando también. Pero, por ejemplo, el sector de la seguridad de la tecnología. Cada vez ciberseguridad, subimos, por ejemplo. Claro, es que cada vez subimos más cosas a las famosas nubes, ¿no? Pues ese tipo de sectores yo creo que es algo muy interesante en cuanto a seguridad y de derecho. Muchas compañías cada vez invierten más dinero a la hora de la seguridad, como bien comentabas, en esa ciberseguridad. Con lo cual, es otra temática que es interesante jugar. Y, por supuesto, los rates europeos o, por ejemplo, todo lo que es la temática de fusión y adquisición. Tipos de interés bajos, un montón de liquidez, pues no sé, movimientos corporativos, tiene que haberlos, va a haber muchos. Tiene que haberlos. Y hay algunas ideas muy, muy, muy curiosas de tener en cuenta. Lo puede encontrar en los fondos de Manage, en el, por ejemplo, en hedge funds, también en retornos absolutos, o hay algunos productos. Por ejemplo, hay un producto de Edmond de Rothschild, el Europe Synergy, que invierte en como compañías de renta variable europea, pero tiene, juega también esa temática de compañías que en un momento determinado podría ser opadas o fusionadas, etcétera, ¿no? Con lo cual, le dejo un elenco, yo creo, muy amplio, sí, de temáticas amplio. Que, de verdad, a mí personalmente me apasionan, al equipo de Profin de analistas. Yo creo que es muy interesante esa mantenerlas en el radar o a estar ya participando en estos momentos. Y dentro de la renta fija, antes comentaba el tema de las rentabilidades negativas a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando en las últimas fechas, pero ¿podría haber alguna oportunidad dentro de la renta fija, ya sea high yield o bonos corporativos o a través de algún fondo que canalice oportunidades dentro de, esta, de la renta fija? Sí, vamos a ver, insisto mucho, ser flexible. Vamos a ver, la acción del Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? Esta política monetaria expansiva, si la amplía, que veremos ahora en diciembre si se produce ese efecto, obviamente puede ampliarlo en el plazo, puede ampliar la cantidad, puede ampliar el número de el tipo de activos, bolsa, no sé si compraría bolsa, pero puede comprar determinados tipos de activos de deuda. Hasta ahora ya sabemos lo que está comprando. El problema es que cada vez lo que puede comprar está en tipo de interés más negativo, con lo cual puede ampliar el tipo, los segmentos de renta fija que todavía tengan rentabilidad positiva. Evidentemente, ese anuncio, esa posibilidad, obviamente pues beneficia a determinados fondos de renta fija. Por ejemplo, la renta fija privada europea, donde puede incluso incluirse high yield. Lo que ocurre es que, de verdad, yo insisto mucho en esto, cuidado con la liquidez. Hay días que la liquidez no está en los mercados de deuda. Uh-huh. Y no lo digo solo en el caso de Abengoa, que yo llevo mucho tiempo repitiendo, es que hay muchas Abengoas. Hay muchas Abengoas. Pero cuando hay tanta liquidez, se compra cualquier cosa, sobre todo en megafondos que hay en renta fija o en mixtos, que tienen que ir al mercado y que por mandato tienen que comprar esos activos de deuda. Cuidadito con esos fondos, porque algunos de ellos son riesgo sistémico. Por ejemplo. Bueno, pues hay algunos productos de renta fija en algunas gestoras, tanto nacionales como internacionales, que tienen patrimonios de más de 10.000, 15.000 millones de euros, que seguramente lo tendremos todo el mundo en el radar, que bueno, pues que nosotros de hecho estamos avisando. Preferiría que luego comentárselo después, porque nosotros estamos avisando ya primero a nuestros clientes, porque evidentemente son clientes que están pagando, ¿no? Pero para que alguien lo pueda identificar clarísimamente, fondos de inversión que tienen más de 15.000 millones de euros y que invierten en renta fija o renta fija mixta, cuidado sobre todo si tienen mucho high yield en cartera. Más pistas no puedo dar. Más pistas no se pueden dar. Ya muchos dirán, ya sé qué fondo o qué fondo se está yendo José María, ¿no? En ese sentido, yo creo que pondría ese acento de precaución. La flexibilidad, vuelvo y deberá insistir, deberá ser flexibles. Hay fondos de renta fija de verdad flexibles que juegan o que invierten precisamente a estar largos o cortos en determinados segmentos de tipos de activos o curva de tipos. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que en la parte de deuda ahora mismo es donde yo me sentiría muchísimo más a gusto. Es decir, yo veo fondos, vuelvo a repetir, fondos de Thread Needle, productos de, como decía antes, de Jupiter o de Edmond de Rothschild, no sé, fondos de Fidelity, que productos, o JP Morgan, que tienen productos con flexibilidad, serían como los todoterrenos. Todoterrenos. Es decir, sí, pero es que estos fondos cada vez dan menos rentabilidad. Claro, creo que dan menos rentabilidad, porque es que ya hemos recorrido un gran recorrido.
y evidentemente ahora mismo pocas oportunidades. ¿Presiona a la gente para que se vaya a asumir un riesgo más alto en bolsa o le desplazo al high yield? Pues es lo que les decía, cuidado ahí, sobre todo porque el riesgo no está sobre todo en la volatilidad en los mercados de capitales. Repito, muchas veces el riesgo está en la liquidez. Y no ha sido solo lo que ha ocurrido en Abengoa en el caso de la bolsa. Yo me estoy poniendo en la gente que tuviera bonos de Abengoa, que viera cómo en una semana le ha pasado un bono que vence a lo mejor dentro de un mes cotizando al 95, muy cerca de la par, y en estos momentos cotizaba pues, con un descuento bestial. Una vez ha pasado un mes, es decir, las pérdidas son tremendas. Y no solo ya es que es tremenda, es que ahora tengo mi bono de Abengoa y me voy al mercado a intentar venderlo. Alguien se puede decir, me voy a reír de este señor porque no se lo quiero comprar. Entonces, cuidado con el tema de cantos de sirenas y de flautistas de Amelín que prometen enormes rentabilidades en renta fija y no les explican a los inversores el riesgo de liquidez que hay. ¿Y en España habría oportunidades viendo las perspectivas macroeconómicas que tenemos, también con el BCE de fondo, digamos, sujetando los mercados? En este caso, ¿había fondos de renta variable interesantes, fondos mixtos? ¿Qué fondos interesantes tenemos en nuestro país que inviertan aquí en España? Vamos a ver, por macro, España sí, por macro, por expectativas macroeconómicas y por supuesto microeconómicas, nos gusta España. Por riesgo político, reducimos la exposición de España. Sería, yo creo, la clave importante. El riesgo político por elecciones y por el tema de Cataluña. Por elecciones y también por el tema de Cataluña, sin duda alguna. Yo creo que es algo que es un ruido y el dinero es miedoso. Y entonces cuando ves que gran parte de la inversión que se realiza en bolsa española o en deuda española son inversores de fuera, son inversores foráneos, lógicamente cuando hay un ruido, pues el dinero lo que busca son otro tipo de mercados, otro tipo de parquet, hoy que estamos aquí en un parquet, que le transmita algo más de tranquilidad y no algo de sosiego, de desasosiego en cuando bueno, pues está totalmente o continuamente transmitiendo pues, ruidos de ese, en ese sentido políticos. Posiblemente al final no ocurran grandes cosas, se quede todo en ruido, pero el ruido hace daño. Por eso nosotros, la política en el caso de la bolsa española es sí, pero con precaución. Deuda, no. Deuda no, porque ha corrido muchísimo, para ganar un poquito más, el riesgo muchas veces es asimétrico, con lo cual en renta fija no, prefiero más bien la bolsa. Fondos, pues yo creo que los fondos evidentemente son, y vuelvo a repetir una vez más, fondos de autor, es decir, yo me siento mucho más cómodo teniendo metagestión, es decir, metavalor en cartera, teniendo Mirabot, Equity Spain, Gesconsul en renta variable, un fondo de un excelente gestor como puede ser Okavango Delta de Avante, es decir, buscaría de verdad joyas a través del talento de equipos de gestión. O si alguien que quiera ser un poquito más patrimonialista, fíjense por ejemplo en un producto de Gesconsul también, que es el Gesconsul León Valores Mixto Flexible. Pues es un producto que cuando cae, cae menos que el mercado, cuando sube, sube menos, pero de ahí está lo bonito, es decir, bueno, pues caer menos, ganar menos, pero al final, a la larga, con ganas, esos ciclos de subida, al final yo tengo un comportamiento, sobre todo para alguien que es más patrimonialista, que tiene una cartera que no es súper agresivo, yo creo que es un producto muy interesante, con lo cual jugaría o bien con fondos puros de bolsa o este tipo de mixtos que pueden ser realmente interesantes. Deuda, yo creo que de momento, insisto, vuelvo a repetir, la liquidez es un activo. Iba a hacer una última pregunta, sobre todo con respecto a las materias primas, que también están sobre la mesa de debate y en la actualidad. Con el panorama que tenemos ahora mismo, ¿ve un cambio de escenario de cara al año que viene y poder canalizar ese cambio a través de algún fondo de inversión? Me refiero a que hayan tocado ya sobre las materias primas y que esa su posible subida, poder aprovecharla, digamos, ya. O al revés. Yo creo que, vamos a ver, de forma táctica, sí. De forma táctica sí que se podría intentar, se puede hacer a través de fondos cotizados, aquel inversor muy agresivo que invierte más en el corto plazo y dice, oye, pues veo ya el precio de determinada materia prima, pues el petróleo, pues un metal industrial que me gusta, o materias primas agrícolas, que creo que, oye, pues aquí a este nivel entraría, pero con una posición táctica y siempre poniendo un stop de pérdidas, no mucho más allá del 10% a la hora de posicionarse. Pero como posición más estratégica, más de medio largo plazo, a pesar de lo que ha caído, de verdad, fijémonos en los fundamentales del crecimiento económico mundial. Yo lo que veo es un, a veces es un panorama un poco desolador, es decir, lo que veo es en el caso de Estados Unidos, que está creciendo, sí, pero por debajo del nivel potencial. Lo que veo es que Europa es una eterna promesa de crecimiento económico, necesitamos todavía las muletas del Banco Central Europeo para estimular,
Veo Japón, que después de tantos estímulos monetarios, los datos de inflación, los datos de crecimiento económico, pues brillan por su ausencia en muchos casos. Si me atengo a los mercados emergentes, pues hay una gran, enorme disparidad en cuanto a unos que crecen, otros que no lo hacen, y los que crecen se están desacelerando. Con lo cual, estamos en un entorno de crecimiento mundial que es débil. Esta es la realidad. Entonces, si me atengo a los temas fundamentales, pues yo creo que el precio de las materias primas puede estar en precio. Con lo cual, yo veo otras islas, otros lugares donde puedo conseguir mejor rentabilidad. Y en ese sentido, insisto, yo creo que hay esas temáticas que hablábamos antes, o directamente la renta variable europea, o de algunas compañías norteamericanas que lo pueden hacer bien. A nivel de invertir en materias primas, salvo algo que alguien que quiera ir muy a corto plazo y muy táctico, pues podría ser interesante. Si no, de momento, yo no veo visibilidad, al menos yo. Y como yo no veo visibilidad, no puedo estar en estos momentos recomendando. Cuando lo vea, pues no me importará decirles, oiga, prefiero a lo mejor en lugar de jugar la robótica, incluir un fondo que tenga materias primas. Es que está muy bajo, sí, está muy bajo, pero también estaban muy bajo los mercados emergentes hace una serie de meses, determinados mercados emergentes, y luego siguieron bajando, con lo cual, oiga, y luego han subido, sí, pero también depende de los flujos muy tácticos que a veces se dan, cierre de posiciones cortas que tienen que comprar. Entonces, oiga, yo en ese sentido prefiero lo que veo más visible, que en ese sentido me da más seguridad. Muy bien, José María, encantado de recibirle aquí como siempre en Estrategias de Inversión y encantado de escuchar su análisis. El placer es como siempre es mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.